Textos. Muy buenas noches, amigas y amigos del programa Contextos. Iniciamos semana. Una semana interesante porque se supone que viene la segunda o la reanudación de la campaña de vacunación que está realizando el gobierno de México. Y también que se dan una semana que también promete ser bastante noticiosa, ya que por un lado está el debate en torno a la exoneración que hace el gobierno de México del general Cienfuegos. Tenemos acá en Chiapas, en la frontera, la espera de la primer caravana masiva de este año, que viene, bueno, que venía procedente de Honduras, al parecer fue detenida momentáneamente en Guatemala, en la frontera de Honduras y Guatemala, pero aún así la frontera sur de nuestro país pues está siendo fuertemente vigilada y el gobierno de México pues está adoptando una posición política al respecto. Y hay otros temas interesantes como el hecho de que México, el presidente Andrés Manuel López Obrador señala de que ya no van a llegar el monto de vacunas que se esperaban porque hubo una petición, que tengo entendido que de la Organización Mundial de la Salud, de que se apartara una cierta cantidad para los países pobres que no podían cubrir el pago de las vacunas, y México lo aceptó, al menos esa es una de las versiones que hay. Y la renuncia de la encargada de la vacunación, que también ha dado pie o da pauta a una serie de especulaciones. Saludo con mucho afecto a la maestra Enriqueta Burillo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ricardo. Y buenas noches, Gilberto. Hola. Buenas noches a Gilberto Zavala. ¿Qué tema quieres? Buenas noches. ¿Con qué tema quieres que arranquemos? Bueno, hay muchos temas que han llamado la atención por el contexto nacional que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, por hacernos cargo del tema del COVID. La renuncia de la encargada de la vacunación por no estar de acuerdo con el programa de vacunación que se estaba llevando a cabo, pero ignoramos realmente en qué es lo que ella no estaba de acuerdo. Y en primer lugar, creo que es curioso porque ella ocupaba la dirección del Centro de Atención a la Salud del Adolescente, que en sí es un tema bastante importante en cuanto a que la población adolescente en México es un buen porcentaje y que necesita una atención especial porque está el tema de los embarazos adolescentes, el tema de la salud reproductiva, una serie de temas que son de gran interés y que necesitan una atención muy constante y muy puntual. Entonces no entendemos por qué a ella la nombran encargada del programa de vacunación. Creo que hay otras áreas dentro de la Secretaría de Salud más idóneas para encargarse de este tema, ¿no? Entonces se ha señalado que su renuncia no impactará de ninguna manera en el programa que ya se tiene planeado. Y yo supongo que debe ser así. Si ya hay un programa bien estructurado, pues la renuncia de una persona no debe parar todo lo que ya se tenía planeado. Lo que no señalan es que si la directora o encargada del programa de vacunación renunció simplemente al tema de la vacunación y se hará cargo del otro espacio del que era directora, o definitivamente salió de la secretaría. Por otro lado, el otro tema dentro del propio programa del COVID, dentro de esta pandemia que estamos viviendo,
es el hecho de que el presidente señaló que se había renunciado, o tal vez la palabra renunciado no es el tema, no es la palabra exacta, la palabra correcta, que se había cedido parte de las vacunas que le tocaban a México para que pudieran hacerse llegar a los países que estaban más necesitados. Pues hubo una serie de protestas al respecto, porque muchas personas dijeron, pues México no es precisamente un país rico como para que pueda ser tan generoso en hacer esta donación, ya que tenemos otros países que por las noticias nos hemos enterado de que ya han comprado vacunas como para vacunar 3 veces a su población. Entonces, hay países también que son como acaparadores, pudiéramos decir, de las vacunas, cuando las vacunas deberían estar siendo distribuidas equitativamente entre todos los países, dada el peligro que encierra la pandemia, dada el peligro que encierra el contagio, dado el peligro que significa que mientras haya un grupo de personas infectadas en alguna parte del mundo, la situación continuará ahí presente, ¿no? El peligro estará latente. Entonces, ¿es problema de los laboratorios? ¿De quién es el problema que las vacunas no se distribuyan equitativamente? ¿Es problema de dinero? Ahí debería entrar precisamente la OMS a hacer un llamado a toda la a todos los países involucrados en este problema para definir una serie de políticas y que ningún país se quede sin sus vacunas. Esa es mi opinión. Yo, Michael, si quieren, le entro, Ricardo, maestra Queta, con algunos datos con los que concluimos la semana pasada y con lo que hoy estamos iniciando. Fíjense, en el mundo tenemos más de 2 millones de personas muertas a causa del coronavirus SARS-CoV-2 y sumamos ya los 94 millones de casos confirmados. En México, en nuestro país, hasta el día de ayer teníamos un promedio de 1,640 y tantos personas como casos ya confirmados y alrededor de un poco más de 140,000 personas fallecidas. Esto nos lleva a que en América Latina ya estamos llegando al 1,000,000 de personas fallecidas y que en este contexto en Chiapas pasamos del semáforo verde al semáforo amarillo, en donde estamos encontrando un periodo a partir de hoy lunes al 31 de enero. Y hemos observado en hospitales públicos que hay ambulancias en espera, ambulancias con pacientes en espera de espacios, porque están saturados nuestros hospitales públicos. Y que además no tienen ya capacidad de respuesta en términos de insuficiencia presupuestaria, porque el presupuesto tradicionalmente que les asignan a partir del presupuesto de egreso de la Federación, en este caso 2021, les está llegando a los hospitales, en este caso, hasta marzo, por lo que enero, febrero, son 2 meses muy complejos, muy complicados, porque no tienen para pagar el ejercicio del funcionamiento de los hospitales públicos. Y hablo, por ejemplo, del ISSSTE. El ISSSTE es un hospital al cual particularmente conocemos desde hace muchos años y entonces andan buscando el cómo resolver la insuficiencia presupuestaria porque no tienen, porque les llega muy tarde, pero además el espacio para la atención a personas contagiadas, infectadas. Y entonces no tienen insumos y además hay una falta de personal porque hay ya, existe ya en Chiapas
un agotamiento del personal médico, aunado a que no todos fueron vacunados. Por ahí hay quienes dicen que les asignaron 3 cajas para el personal médico en Chiapas y únicamente aparecieron 2. Hay quienes comentan que la otra caja fueron proporcionadas o habilitadas para los familiares de quienes tienen pues la influencia. El Hospital Gómez Maza, aquí en Tuxtla Gutiérrez, no recibe a pacientes con coronavirus, sino que traslada al Poliforum, y la venta de oxígeno cada vez incrementa más y escasea. De suerte que me parece que tenemos nosotros, en términos de lo que se lee en las redes y lo que nos comentan, que la recuperación de pacientes se está dando mayormente en casa, en donde también hay que expresarlo, hay que decirlo así, se están muriendo. Ahí en las redes nos llega que murió fulano de tal. Por ejemplo, en el magisterio, en Chiapas, van más de 50, 60 trabajadores de la educación que han fallecido a consecuencia del coronavirus. Y sin embargo, vemos que la acción de la población se sigue manifestando de manera, pues, normal, entre comillas, en los centros comerciales, en los mercados, en las calles, y ojalá que este espacio del semáforo epidemiológico en color amarillo nos haga reflexionar en términos de responsabilidad, que más vale que nos quedemos en casa. Y por lo que comentaba maestra Queta, Ricardo, fíjense, en Estados Unidos tienen definida una estrategia para recuperar su economía y entrarle ya de lleno al tema de las acciones comerciales o empresariales. Se van a llevar 3 meses para vacunar a toda su población a partir de una estrategia de vacunación masiva. Cada hora están vacunando a 1,600 personas por 24 horas, por 7 días, y los están vacunando a bordo de sus vehículos, mientras que en México lo vamos a llevar por etapas. Los últimos pacientes en terminar la vacunación, o las últimas personas, pues prácticamente nos va a llevar más o menos 1 año, 2 años o 3 años, porque conviene hacer la reflexión que más vale que nos cuidemos nosotros, a pesar de que la vacuna ya está llegando, aunado con lo que usted comenta, maestra Queta, que el gobierno mexicano, yo no sé si lo cedió a países pobres, yo no sé si lo pidió la OMS, lo que sí sé es que el laboratorio Pfizer no tiene la capacidad para la producción masiva, y hoy escuchaba al secretario de Hacienda, cuando le preguntan que qué pasó, por qué México cede, y al parecer es un asunto que tiene que ver con la propia empresa, con el organismo internacional, y que México, yo no sé si sea prudente, si sea solidario, si sea buena onda, pero cede por días una cantidad de vacunas para otros países en condiciones económicas más complejas que las que tiene México. Pero Estados Unidos entonces va a salir en 3 meses, Canadá va a salir muy rápido, un poquito después de Estados Unidos, y México va a ser lento, va a ser pausado, por lo que con esto concluyo, creo que vale la pena reflexionar que aquí tenemos ya 10 estados en semáforo rojo, tenemos hospitales con camas ocupados arriba del 80% de su capacidad, y cada vez va a empezar a colapsar más y más si no nos detenemos, si no nos cuidamos, si no mantenemos la sana distancia, y creo que vale la pena, es por nosotros y es por nuestra familia. Ricardo. Pues sí, efectivamente, yo creo que la noticia fue de que, bueno, lo que yo sé es de que la Organización Mundial de la Salud pidió que hubiera una distribución más equitativa de las vacunas, porque señalaba de que solamente unos 30 y tantos países son los que habían acaparado las vacunas, y bueno, en ese sentido,
no es de que México ceda las vacunas y ya no y las pierda, sino que ahorita, digamos, se van a mandar vacunas hacia los países que no tuvieron dinero para comprar las vacunas. Esto de acuerdo al mensaje de la Organización Mundial de la Salud, que se puede consultar en el Internet. Y claro, la explicación que da el presidente López Obrador, pues es de que México es solidario ante estas circunstancias. Es un tema difícil porque finalmente, pues sobre cuestiones de salud, casi siempre anteponemos primero nuestro bienestar y después el del vecino. Eso yo creo que es una actitud de sobrevivencia del ser humano. Y por lo demás, pues en Chiapas, una de las cosas curiosas es que durante la semana pasada, ya se hubo una serie de fallecimientos de gente bastante conocida, y esto de alguna manera contrastó con el mensaje oficial de que Chiapas se mantenía en semáforo verde y que incluso estábamos a un paso de reanudar clases, y también pues el anuncio del gobierno de que en febrero ya se iban a reanudar las actividades de la burocracia estatal. Sin embargo, incluso hubo una nota informativa un tanto pues irónica, dentro de lo que cabe una ironía fatal, en el sentido de que Chiapas pues no tenía un color verde, sino que teníamos un color sandía, porque era verde por fuera y roja por dentro. Y esta noticia se difundió a través del noticiero de Televisa, y al día siguiente pues ya se hubo un replanteamiento y Chiapas vuelve a quedar en semáforo amarillo. Por un lado, la zona más afectada pues es Tuxtla Gutiérrez, que como siempre sucede, como está sucediendo en esta pandemia, los lugares donde la pandemia está atacando más son las ciudades, y esto es directamente proporcional al tamaño de las ciudades, ¿no? El caso de Nueva York, de Londres, pues es sintomático, y por supuesto el caso de la Ciudad de México. Y pues la pandemia, por lo demás, lo que ha evidenciado es un colapso de los sistemas de salud. A mí me ha llamado mucho la atención que ha sido un colapso general, porque no ha sido colapso de un solo país. O sea, cuando hablamos de sistemas de salud, pues los expertos en el tema señalan de que distinguen hasta cuatro sistemas, ¿no? Así que son principalmente el sistema bismarckiano, que es el que tiene Alemania, en donde las empresas son las que garantizan el derecho de los trabajadores a la salud, es el empresario y el trabajador, en la medida en que tiene ese seguro que está trabajando, tiene derecho a la salud. El sistema británico, que es medio keynesiano, en donde todos los ciudadanos tienen derecho a la salud por fuerza por parte del Estado. Casos como el mexicano, el de Estados Unidos, que es un sistema privado que se maneja en base a seguros privados, y que es la gente solamente la que tiene dinero para pagar sus seguros privados, la que tiene derecho a la atención médica. El sistema de México, que es un sistema mixto entre el aspecto social de los hospitales, seguro social, ISSSTE, y el sistema médico privado. Y los sistemas estatistas, que bueno, pues el más conocido es el sistema chino, ¿no? Y tal vez el cubano. Pero la realidad es de que los cuatro o cinco sistemas que hay, todos entraron en crisis ante la velocidad y la propagación de este virus. Y lo que se ha estado planteando es de que en realidad el sistema de salud fue descuidado durante muchos años, fue descuidado. En el caso mexicano, pues es evidente de que los hospitales fueron objeto de saqueo,
fueron objeto de, de malos manejos, médicos que, no, que estaban un ratito en el hospital o que canalizaban a sus pacientes a sus hospitales privados. Por el otro lado, pues los sistemas privados como el de Estados Unidos, que cuando se les vino la pandemia, pues el mejor ejemplo fue Nueva York, que se convirtió en el centro multinacional, el centro mundial de la pandemia. Y bueno, también se observó esto en Francia y se observó esto en España. Entonces yo creo que lo que va a haber necesidad en el futuro es de un replanteamiento del sistema de salud. Porque hay una cosa bien clara y creo que esto lo está viendo bien el grupo dominante, de que esta pandemia pues no respeta clases sociales. Y si no se hace un sistema de salud de esas características que garantice a la población el derecho a la salud, pues un pobre, pongámoslo así, va a poder contagiar a muchos ricos y eso pues es una situación que no gusta mucho. Y entonces, y de alguna manera esta pandemia pues trajo cosas curiosísimas, ¿no? No hay que olvidar que los primeros infectados en México fueron miembros de la élite, que habían ido a Bail a esquiar y que de allá trajeron el virus y ya después se generalizó entre el resto de la población. Entonces, lo que sí, pues tiene razón el maestro Zavala de que desgraciadamente no nos queda otra cosa más que volvernos a recluir en casa, pero por el otro lado, pues también vemos una especie de, yo no llamaría rebelión, sino una especie como de respuesta de aquellos sectores que que no pueden darse el lujo de estar encerrados en sus casas, ¿no? El caso más concreto, pues, es el de los restauranteros de la Ciudad de México, en donde, pues, a pesar de que está la ciudad en rojo y de que es una epidemia en la ciudad terrible, que lo sabemos que está imparable, pues es el principal foco de la pandemia en todo el país, pues los restauranteros han presionado y están abriendo. Ellos señalan que es con todas las medidas, con todas las medidas de precaución, pero pues en realidad no hay ninguna garantía. Confiamos en que el cubrebocas, el lavado de manos, las caretas, la sana distancia frenan a este virus, pero pues la realidad es de que hasta que no se vacune gran parte de la población, pues vamos a seguir viviendo en el miedo y en la precaución. Y así estamos, no queda de otra. Entonces yo creo que los que no tenemos necesidad de salir de nuestra casa, pues tratemos de evitarlo. Y aquellos que desgraciadamente tienen la necesidad de salir para trabajar, pues y que de alguna manera arriesgan su vida, en este sentido, pues que lo hagan solamente por casos de estricta necesidad y no por gusto, porque ha habido casos de gente que ha salido a una fiesta, que ha salido a tomar café con los amigos, y ahí es donde ha pescado el virus y después está enfermo. Entonces, así está todavía la pandemia, y pues esperemos que pronto ya las vacunas alcancen para una gran parte de los mexicanos. Así es. Bueno, y también yo quería agregar algo, ¿verdad? Al principio se habló mucho de las famosas comorbilidades, ¿verdad? Que éramos más vulnerables los de la tercera edad, quienes éramos diabéticos o que teníamos hipertensión o alguna enfermedad de estas degenerativas. Y sin embargo, también se ha visto que eso no ha funcionado en todos los casos, ¿no? Gente muy joven, deportista, se ha contagiado del virus y ha muerto, ¿no? Entonces, acá también cabe la necesidad de que las instituciones, de que el Estado promueva la investigación en el terreno médico, no solo en México, sino en los diferentes países, pero sobre todo en México, donde hemos visto también la otra problemática del CONACYT, que ha visto reducido su presupuesto, porque los virus migran, ¿no? Migran por todos los
países sufren transformaciones, y a pesar de que se pueda tener un sólido sistema de salud, de repente se ve invadido por estos virus migrantes y pues se trastoca todo el sistema, ¿no? Y, por ejemplo, simplemente por el cambio climático, tenemos que ahora en Monterrey, donde antes no había dengue, ya hay dengue, ¿no? Ya los mosquitos viajaron hasta Monterrey. Estas cuestiones del cambio climático también están afectando mucho en el sistema de salud. Entonces, habrá los médicos y las médicas, ¿verdad? Todo el personal de salud debería enfocarse mucho también al tema de la investigación y cómo van a ser los nuevos médicos y médicas frente a estas pandemias mundiales, ¿no? Y que nos acaban. Yo diría, quisiera tocar dos puntos. Uno, maestra Queta, Ricardo, lo que tiene que ver con la expectativa, con la esperanza de la vacuna o de las vacunas que ya sin duda están trabajando en laboratorios importantes como es Pfizer, que creo que es la vacuna con la que nosotros tenemos, y que por supuesto hay un pedido también con AstraZeneca, con CanSino, con la rusa, que hoy anunciaba el presidente que van a haber 12 millones en los próximos días, en la próxima semana. Pero yo quisiera decir, para quienes nos acompañan en este programa y quienes nos van a ver más tarde, es que la vacuna no va a erradicar a la enfermedad, y que esto implica que sea maravillosa la oportunidad de que ya tenemos en México y que se está aplicando a la primera línea de contacto, como son los médicos. A mí me parece que tendríamos que estar muy atentos a que generemos conciencia y generemos responsabilidad al interior de nuestras familias para que, como dice Ricardo, si tenemos la necesidad de salir, ya sea por compra, ya sea por trabajo, en el caso de las maestras y los maestros, cuando el presidente Andrés Manuel hacía la recomendación a los gobiernos en ese momento de Chiapas y de Campeche para recuperar las clases presenciales, evidentemente hubieron muchas reacciones que pasaron primero por las propias autoridades, porque en mi opinión no tenían muy claro qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando en las escuelas, y generaron de manera muy tímida algunos contactos con las autoridades, supervisores, directivos, para ver de qué manera se podían reactivar. Entonces, a mí me parece que tenemos que ir, a pesar de que estamos en semáforo amarillo, en el caso educativo, que es el que mayormente conozco, ir revisando las condiciones que guarda el personal, los padres de familia, la población escolar, y cómo a través del programa Aprende en Casa 3, que está instruyendo a la Secretaría de Educación Pública, podemos ser parte todos para ir hablando del alcance que tiene esta pandemia aún en nuestro país y qué tenemos que hacer la población para cuidarnos. Y quiero recuperar el término que usted mencionaba, maestra, que los moscos ya migraron a Monterrey, por ejemplo, ¿no? A zonas frías. Fíjese que hace rato Ricardo comentaba que ahí viene ya la otra caravana migrante de cubanos, detenidos momentáneamente, yo digo, en Guatemala, pero que sin duda van a llegar a nuestra frontera. Pero está coincidiendo con un término ya a dos días del término de la administración del presidente Trump en los Estados Unidos y el inicio de una administración con un perfil carismático y con una perspectiva política distinta, como sin duda podría ser la de Biden, y que México está, digamos, explorando en términos de análisis cuál va a ser, cómo va a ser ese tipo de relación y cómo nos va a beneficiar. Hay entonces comentarios de que muchos que vienen en esa caravana de migrantes, pues ya vienen infectados, traen el coronavirus.
y lo están dejando en esa ruta, y lo van a dejar en la ruta cuando atraviesen por Chiapas. Esto debe de implicar para las autoridades un esfuerzo mayor en términos no solamente del protocolo, no solamente de contención, sino yo insistiré mucho en el tema de la conciencia social, qué tenemos que hacer, cómo evitar ese contagio, considerando, yo insistiría mucho, que nuestros hospitales están colapsados. Es decir, el hospital del ISSSTE, por ejemplo, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, es el único que está recibiendo pacientes COVID, y el Poliforum, que está lleno. El Gómez Maza, pues no recibe. En los hospitales privados, por ejemplo, la clínica, se me va el nombre, que está subiendo a... ¿Las Nubes? Que está subiendo al Hobo, San Lucas. San Lucas ya no recibe. Ya no recibe porque está lleno, está colapsado. Entonces, y sin embargo, estamos teniendo pacientes muy graves, complejos, y que no va a bastar. Y aunque Ricardo efectivamente ha recuperado varias veces que ya teníamos un sistema de salud colapsado, lo cierto es que estamos ya a 3 años de esta administración y no se ve una mejora, como tampoco se va a ver en los próximos años o en los próximos meses, porque primero se requiere de una gran inversión, de una cantidad de recursos extraordinarios, pero que la pandemia nos colapsa y que el recurso económico se tiene que redirigir a la compra, a la adquisición de la vacuna. Ahora, yo recuerdo que al inicio de esta pandemia, mucha gente hablaba de algunos fármacos como la nitazosanida, el Fantase, el Favipiravir, que son virales, que son para los parásitos, y que de un momento a otro, cuando llegamos a semáforo verde, nos olvidamos de los test, nos olvidamos de medicamentos, y creo que también los restaurantes, las cafeterías, olvidaron pronto que teníamos que seguir guardando distancia. Y de pronto, creo que nos ocurrió cuando llegamos la última vez a un café, en el que ya todas las mesas podían ocuparse, como si no estuviéramos pasando nada en el plano nacional ni en el plano internacional. Entonces, yo creo que es conciencia sí de las personas, sí de quienes tienen la necesidad de reactivar la economía, como son los empresarios, y tipo lo que está sucediendo hoy en la Ciudad de México, en donde me parece que están llegando a un buen acuerdo para volver a guardar esa sana distancia, y cómo al aire libre pueden dar el servicio, siendo ya responsable de cada... de quien llegue, y alguna vez lo mencionaba Ricardo, yo decido si voy o no voy, pero yo creo que yo lo quise expresar, recuperar lo que hemos platicado, lo que hemos vivido, porque cuando llega el caso a algún familiar ya cercano o a la familia ya en casa, las cosas no son nada graciosas, y creo que vale la pena ser reiterativo, Ricardo. Sí, claro que sí, así es, está la pandemia, todavía no se vence, falta mucho, y hay que verla con mucho cuidado y con mucha precaución. Creo que eso es un tema importante, pero pues es una responsabilidad de cada persona, y pues ojalá los amigos que nos escuchan así lo tomen, para protección de ellos y protección de sus familias y protección de todos, como se está diciendo, como se está recomendando. Y efectivamente la noticia que tenemos ahorita es de que desde el miércoles pasado salen de Honduras otra vez una caravana masiva, y de inmediato el Instituto Nacional de Migración tomó cartas en el asunto, se desplegaron elementos de la Guardia Nacional, y México pues mantiene una política en el sentido interesante, porque en ningún momento señala la que los va a detener, pero deja bien claro de que solamente podrán pasar aquellos que cumplan con los requisitos de la migración y con lo establecido en las medidas de precaución ante el coronavirus. Y en el último mensaje que presentó el delegado del Instituto Nacional de Migración, dejó bien claro que sí se iba a aplicar la ley principalmente para aquellos que estaban promoviendo
estas migraciones masivas, concretamente los polleros a los que les habló que eran los vividores sociales, una cosa así les fue el calificativo que usó. Entonces, por lo pronto, la caravana fue momentáneamente detenida por elementos de la policía y del ejército de Guatemala. Posiblemente vaya a llegar a la frontera de Mexicana, en caso concreto, Tapachula, Ciudad Hidalgo. Y bueno, yo creo que ahí México tiene que tomar una decisión muy drástica, porque el permitir que esta caravana pase por territorio nacional se va a convertir desgraciadamente en un foco movible, un foco ambulante, un foco migrante, valga la expresión, de la infección de coronavirus. Y bueno, en ese sentido todavía no sabemos cuál va a ser la posición de Biden. Faltan 2 días para que tome posesión. Hoy en la conferencia de hoy, López Obrador habló de que Biden tenía un plan para regular la migración centroamericana, que implicaba apoyos económicos principalmente a los países de esa región, pero que ese proyecto se quedó en el tintero, que nunca se cumplió. Y también, como están las cosas en Estados Unidos, no creo que vayan a estar en este momento, tal vez en el futuro, pero al menos en este momento no creo que vayan a estar de puertas abiertas. Hasta donde yo sé, incluso ya las nuevas medidas que va a tomar Estados Unidos para viajar a ese país, es de que todo aquel que desee estar allá tiene que llevar un comprobante reciente de que se ha hecho la prueba contra el coronavirus y que salió negativo. Va a ser así casi casi el documento junto con el pasaporte. Sí, entonces yo creo que en ese sentido, esta caravana que viene, pues el gobierno mexicano no creo que la deje pasar, no es conveniente que la deje pasar, y por más que manejemos derechos humanos y lo que ustedes gusten, aquí está el principal derecho humano en este momento, es la protección de la vida. ¿Sí decías, Keta, perdón? Sí, y por ejemplo, simplemente en las fronteras solo están dejando pasar vía terrestre a quienes tienen un pasaporte, ¿será? Pues no es pasaporte, como una tarjeta laboral, ¿no? Los que en las fronteras trabajan del otro lado desde muchos años son a los únicos que dejan pasar vía terrestre. Todo el que quiera viajar a Estados Unidos lo tiene que hacer vía aérea y con determinadas restricciones, ¿no? Así sí, es. Y en el caso de las migraciones, siempre se ha hablado, ¿no? Por ejemplo, en una época fue el VIH, ¿no? Se hablaba de que la zona de Tapachula y la zona de la costa había mucho movimiento de personas con VIH-Sida, precisamente debido al movimiento migratorio. No solo migran las personas, también migran las enfermedades, migran las epidemias, ¿no? Migran cuestiones también, pues toda esta organizaciones criminales como las Maras Salvatruchas, ¿no? Que en un momento dado llegaron a estar presentes en Tapachula. No sé si recuerdan, hace varios años que hubo un problema muy serio casi en el centro de Tapachula, ¿no? Se ha logrado contener a la Mara Salvatrucha en México, pero en Honduras, por ejemplo, todavía es un peligro latente. Por eso muchas personas no migran tanto por necesidad. Muchas personas también migran por la violencia en sus países, ¿no? Se ha feminizado el tema de la migración precisamente por eso, porque las mujeres son violentadas por estas organizaciones criminales que muchas veces las propias familias las apoyan para que salgan de su país, ¿no? Esa es una realidad. Y sí, los polleros para mí son criminales, ¿verdad? Porque ganan con el transporte de la vida humana. ¿Cuántas notas no nos hemos encontrado de migrantes que han sido
abandonados en los desiertos de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos migrantes no han muerto en estos carros, ¿verdad? En estos transportes, muchas veces sellados para que no puedan salir y no puedan ser vistos por la migra y son abandonados a su suerte, ¿no? Entonces creo que sí deberían ser perseguidos estos polleros que abusan de la situación en que viven los migrantes, los futuros migrantes en sus países, y esto debe ser un tema internacional, ¿no? Debe ser un tema que debe volver a ser revisado, porque los migrantes no solo están aquí en Chiapas y en Estados Unidos, ¿no? Sino vemos los sirios, ¿no? Las problemáticas de los migrantes en Europa con otras características, pero que ahí están, ¿no? Esa imagen del niño sirio muerto ahogado, ¿no? Que dio la vuelta al mundo, que nos impactó a todos, ¿no? Así es. Yo quiero decir que ya estamos cortos en el tiempo. Sí. Y básicamente nos quedamos en el tema del coronavirus, que tiene su correlación con la caravana migrante, que va a aumentar no solamente el contagio, sino el tema de la inseguridad y lo que tiene que ver un poco con el contexto internacional. Yo quisiera concluir, si les parece, diciendo que el aumento que está habiendo en casos positivos en la capital chiapaneca dista mucho. Creo que la niña quiere salir. Dista mucho en términos de lo que se informa. Por ejemplo, hace rato yo leía que estamos cerrando el día con 14 casos, 5 en Tuxtla Gutiérrez. Y pues yo acabo de decir, porque le estoy dando seguimiento a varios casos, que los hospitales están llenos. Entonces, el aumento en casos positivos aumenta la amenaza sobre los recursos de atención médica. No hay dinero del nuevo presupuesto para que puedan paliativamente atender. Es un caso grave y urgente. Yo haría un llamado, en todo caso, a las autoridades responsables del manejo presupuestal a que revisemos los casos de los estados. Sé que es un tema que tiene que ver a veces con la relación política entre los gobernadores y el Ejecutivo Federal y yo, Hacienda, pero bueno, me parece que Chiapas es distinto y yo hago uso de este espacio para hacer un llamado sobre este tema económico. Y que además me parece que hay que implementar más, de manera más extensa y rigurosa, las estrategias de salud pública y aumentar el porcentaje de humanidad, es decir, de inmunidad de la población, sobre todo la población médica. De suerte que, miren, concluyo, ya pasamos del fin de semana que habían 7 estados en semáforo rojo, ahora mismo tenemos a 10 estados en semáforo rojo, ha aumentado los casos, han aumentado las muertes, y me parece que si no lo entendemos, que tenemos que cuidarnos, yo hago ese llamado a quienes hoy nos escuchan, nos ven, para que también lo hagamos extensivo a nuestros familiares, a nuestros vecinos, y que nos cuidemos y que pasemos muy bonita noche. Ricardo. Pues muchas gracias por su atención. Yo también les deseo muy buenas noches. Mañana aquí lo vamos a ver. Mañana va a ser interesante porque seguramente en la conferencia de López-Gatell, en donde habla todos los temas sobre el coronavirus, es el martes. Creo que ahí va a dar una explicación, o al menos debe de darla, sobre el caso de las vacunas, explicar exactamente qué pasó, cómo se está dando este movimiento que México cede parte de sus momentáneamente de sus vacunas, y también la renuncia de la directora de vacunación. Creo que eso es parte de la conferencia de Gatell mañana, y aquí en la noche lo estaremos discutiendo. Así es que no me queda más que desearles muy buenas noches. Buenas noches, Queta. No escucha. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a nuestro público que nos esté escuchando. Muy bien. Buenas noches, Gilberto. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, maestra Queta. Saludos y bendiciones a todos en sus casas. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Saludos.